Gracias, presidente. Bueno, no puedo dejar de expresar que hago mías absolutamente todas y cada una de las palabras que acabamos de escuchar, expresadas por el colega parlamentario venezolano Veloz, porque realmente transmiten, yo creo que hasta con cierta prudencia, una situación extremadamente grave que vive un país hermano como es el país de Venezuela. Voy a apoyar, y creo que interpreto el pensamiento de muchísimos parlamentarios, ese pronunciamiento que debe realizar este Parlamento del Mercosur atinente a la necesidad de limpieza electoral en Venezuela como la única salida para la gravísima crisis que padece, reitero, el país hermano. El tema, uno de los temas que quería expresar en estos minutos que me corresponden, y teniendo en cuenta lo que dijo el señor secretario, sugiero que el proyecto 91 de 2018 para la creación del Grupo de Amistad con África sea derivado a la Comisión de Asuntos Estratégicos Internacionales e Interregionales, porque más que un asunto interno del Mercosur, como ha sido derivado a esa comisión, es un asunto verdaderamente estratégico. Creo que la primaria examinación de este tema, de la creación del Grupo de Amistad con África, debe radicar en esa Comisión de Asuntos Estratégicos. Y hablando de asuntos estratégicos, voy a reiterar un proyecto que lo presenté dos veces en este ámbito, en este Parlamento, uno cuando era diputado o parlamentario representando indirectamente al pueblo argentino en 2015, y lo volví a reiterar el año pasado, de la creación de, yo llamé una comisión de futuro, pero en realidad, para no plantearlo como comisión y no infringir la reglamentación de no creación de nuevas comisiones, podríamos titularlo subcomisión de futuro o u observatorio de futuro. Y quiero referirme muy brevemente a qué se apunta con este observatorio. Todos sabemos que estos ámbitos parlamentarios suelen ser criticados porque no proveen soluciones u orientaciones a los pueblos en forma asequible, en forma accesible, en forma tangible, visible, porque muchas veces se entra en el campo de la retórica o en la politización de asuntos circunstanciales. ¿Qué mejor que un parlamento como este, un ámbito como este, para que tenga un pequeño compartimento, un pequeño sector dedicado a pensar el clima y su cambio, la tecnología y sus avances frente al trabajo, el futuro del ser humano, porque los derechos humanos aquí ahora, vaya si son necesarios que los custodiemos, pero ¿y qué será de los derechos humanos del futuro? Eso es lo que, y mucho más, ¿hacia dónde va la ciencia? ¿Va a haber una manipulación genética que transpone todas las barreras, vallas, fronteras, incluso imaginables sobre
lo que es el ser humano y su procreación. Hay mil cosas, el robot nos va a sustituir. ¿Y qué será de nosotros? ¿O podremos seguir manejándolo o nos manejará él? Todo esto que parece abstracto está acá, está en la, a la vuelta de la esquina. Acá en el Parque Rodó está el futuro. Y nosotros podríamos transformarnos en una usina de pensamiento, recoger el pensamiento de la región para no estar inspirándonos en lo que piensan otros, que a lo mejor lo piensan en función de sus intereses. ¿Por qué no pensamos nosotros en función de nuestros intereses? Podríamos llamar a pensadores, filósofos, estudiosos del mundo entero, empezando por los de la región, dándoles un lugar para que lo expresen, para que nos hagan pensar, porque el pensador lo primero que hace es hacer pensar. Bueno, eso es lo que es el Observatorio del Futuro. Yo insto nuevamente a que lo trate la comisión, ya no sé qué comisión lo tiene. Si es la de Asuntos Internos, como supongo a raíz de la derivación del otro, porque se trataría de la creación de una comisión, está mal derivada. Este no es un asunto interno, este es un asunto estratégico. Con respecto, y termino, señor presidente, yo escuché algunas expresiones sobre la amenaza que sufre la democracia. Por supuesto que la democracia en nuestra región tiene acechanzas. Para mí, la primera acechanza, la primera amenaza que está golpeando a la democracia es que no produzca los resultados esperados por los pueblos. Tenemos que empeñarnos en salir del debate politizado, ideologizado, para ir hacia las soluciones que los pueblos reclaman. Nosotros tendríamos que tener un orden del día con más conectividad física, con más integración concreta, con más resultados como los que espera el pueblo, los pueblos. Yo quisiera ver dónde están los... Hay, por supuesto, pero deberían ser muchísimo más abundantes los proyectos que generemos para instar a los gobiernos a que mejoren nuestra integración. ¿Por qué? Lo digo con toda sinceridad. ¿Por qué tengo que poner 2, 4 veces la impresión digital para venir a Montevideo? Yo me rebelo ante semejante situación. Eso es absolutamente aberrante. Para venir a Montevideo no tengo que poner 4 veces mi impresión digital y 4 veces sacarme una foto. 2 para venir, 2 para irme. No puede ser. Y eso hay que resolverlo, porque nosotros tenemos que dar resultados a los pueblos y no retórica. Señor presidente, habría más cosas para decir, pero creo que he podido transmitir alguna sensación, algún anhelo, que es lo que principalmente invita a este momento de debate libre. Gracias, señor presidente.